los técnicos de este equipo. Pierde don Ramón cuando usted guste. Aquí está el quintazo inicial de Ramón. Pierde, se coge remate, la pelota se pierde. Pero aquí viene ya jugando el equipo de las chicas Gómez. Se cruza atrás para rechazar con todo la China Gómez. Balón querido fuera, viene la mancha, sale la portera. El balón queda corto, viene para rechazar con fuerza. Heidi, trabonazo allá. El balón se pierde fuera. Va a ser saque lateral para el equipo de las improvisadas. Ojo, hay un robo de pelota. Toma al área. Se cruza Heidi Gómez. Referee está marcando que hay un empujón ahí. Se cobra el tiro libre a favor del equipo de las chicas. El balón se pierde fuera. Poco ansioso los dos equipos todavía. A cobrarse el lateral, va a cobrar Yasmín. Yasmín lo levanta, rechaza atrás. La China buscando Yoko. Yoko la deja para la porteña. La porteña no puede pasar. Quiere enviar la pelota fuera del terreno de juego. Ahora va buscando a Yoko. Rechazo, el balón para afuera. La última tocarla, la porteña va a jugar lateral. Entonces Yasmín para el equipo de Colby. Servicio largo, escapa a Yoko. La pelota va afuera. Nuevo saque de falta que tiene el equipo de Colby. Ojo, buena acción, que va a remate, gol. Gol de la equipo de Colby. Ahí teníamos la repetición, Colby en pantalla. Las tomaron bien, le jugaron bien, la sorpresa sobre el costado izquierdo y que es un tazo por parte de Priscila Salas. Se estarían despidiendo hoy las improvisadas, no puedo creerlo. Sí, las actuales campeonas. Sí, tienen que ganar o ganar. Las muchachas de Colby ganando o empatando pasan a prácticamente a la final contra Jugados el próximo jueves. Con dos minutos los que tenemos ya de acción en esta primera mitad, está ganando ya el equipo de Colby. Yo creo que este es de los partidos en los que más se grita, ¿no? Sí, sí. Sí, la afición está bastante animada el día de hoy. Ahí en la galería lo veo. Ojo que aquí otra vez Priscila le envía la pelota afuera. Hace 21 años nadie se imaginaba que las ambulancias pudieran brindar atención de primer nivel. Con un médico a bordo de emergencias médicas se encargó de demostrar que si es posible lo hace con salida desde 12 puntos diferentes en San José, Heredia, Alajuela y Cartago. Afílice llamando al 2290-4444. Cuando se va a cobrar un tiro libre a favor de Colby, aquí viene Yasmín. Puntazo arriba. Intenta la salida del equipo de las improvisadas. Ya va Yoko. Yoko se apoya atrás con la China. El remate va afuera. Cuando quiso colocarla arriba. Una asistente técnica del equipo de Colby. Karen Porras dice que le dio saludos a su niño Kevin. La bala Núñez. Parte de Karen Porras, mamá. Así que ya lo saben, Kevin. Ojo que aquí va la chila porteña driblando contrarias. El balón queda suelto en el trabonazo. Favorece el equipo de las improvisadas. Es 35 trabajando duro el equipo de Colby en defensa. Sacando la bola de su zona de peligro. Veo buena técnica ahí las chicas Colby, definitivamente. Están bien entrenadas, de hecho buen trabajo Karen. Hizo la tarea cuando ya viene la porteña entre dos. La quita, la pelota suelta, le queda la mancha y la mancha termina por enviarla fuera del terreno de juego. 4 minutos tenemos ya en el tiempo de juego. Va a cobrarse nuevo lateral a Yasmín. Está en el cuerpo Yoko. Yoko intenta el taquito. Aparece Yasmín. Dejando peligro. Juega rápido el equipo de Colby. Colby sobre la izquierda, la pelota a la derecha. ¡Mate! Se cruza la mancha en este buen remate por parte de Yendri. Me parecía, se colaba otra vez, nuevo tiro de esquina, intentan la sorpresa sacando agua del bote. Aparece atrás Heidi Gómez. Ahora se entrevemos allá, se cruza la marcha, prepara, el balón va afuera. Luego saque largo por parte de Yasmín, el balón se pierde afuera. Entramos a la recta final, últimos 10 segundos.
esta primera mitad del partido. Ojo, aquí está saliendo la portera, la tira larga, muy larga, el balón se pierde fuera. A cobrar tierra es cuando Ramón dice el tiempo Colby de juego. Se ha terminado en esta primera mitad. Aquí está el marcador, Colby, Colby 1. Las improvisadas tienen 0. Jay. Bueno, definitivamente vemos que hay la afición tiene su favorito el día de hoy. La afición viene con su favorito el día de hoy. Pura vida, hay que prender más, pero no hay que prender más.
Aventurera. Les recuerdo, con permiso, les recuerdo que todavía falta un selfie con un mariachi. Con permiso. No, tiene que ser todo el mariachi, Omar. Sí, entramos. Por si alguien tiene duda, ya he hecho bulla. Porque Germán tiene amarillo, yo tengo rojo. Que me queda la curiosidad, que me di cuánto mide este chorrillo. Como 3 metros. Ah, no. No puede ser. No, pero esto es puro amor, eso es puro amor. Bueno, poquito. ¿Cuánto es este cumplido? Nos queda uno más. Los mariachis, Omar. Ese también espero verlo. ¿Qué vamos a hacer con los mariachis? Vamos a, ¿cómo se llama? Si no es que todo el mundo vote, pues, man, ¿de qué me está hablando? Lucito, no puede ser, ¿puede tirar la pila vía? Bueno, nos vemos ahorita con los mariachis, compañeros. Gracias, Omar. ¿Cuánto medirá la cintura de Opo Marín, Juanca? ¿Tiene usted una idea? Échale un cálculo, a ver. Más o menos como la mía cuadrado. Bueno. Vámonos entonces de una vez, Juanca, al pitazo y todo. Bien, va a pitar Ramón Luis Méndez para iniciar la segunda mitad de este encuentro, 1-0. Está en ventaja el equipo de Colby, ahí está el pitazo inicial. Señores y señores, estamos ya en la segunda mitad. Cuando está Ramón marcando una falta favorable al equipo Colby, va a cobrar la falta Jendry García, que precisamente está mandándole un saludo a los compañeros de energía del negocio de transmisión. De Elis, el remate es potente, lo controla bien la portera de las improvisadas. Va a cobrarse lateral, otra vez Jenny, buscando en corto, presiona ya la porteña, se queda con la pelota, saca largo el servicio, está intentando llegar esta número 9, Lucía Centeno, mueve la pelota otra vez el equipo de las improvisadas, por poco cae el gol. Acá el balón se ha perdido fuera del terreno de juego, se cobra el tiro de esquina, lo cobra Adriana Guerrero con la macha, la bota rebotada de ya la porteña, sigue el juego en el esférico, allá buscan el 1-2, falta. Falta sobre la porteña y va a cobrarse el tiro libre, posibilidad para el equipo de improvisado. Ahí está Nesta y el diablo que dice que no es el DT, aquí está el remate, es el TTT, es el diablo. Está casi a punto de un infarto con este marcador. Aquí está el remate largo, es parte del equipo técnico de Mario, que trae Mario como director técnico y 125 asistentes y Shakira como masajista titular. El cuerpo técnico más grande en la historia de la Copa Chivas. No, en cualquier historia. Queremos saludar a la dirección y mercadeo de Colby, que están en sintonía en estos momentos. Ah, bueno. El gerente general de Jaime Palermo. El general Palermo, cuando aquí la pelota se ha perdido fuera. Y es que si quedan empates en este partido, la diferencia de gol también es súper importante. Sí, o sea, ahí estuvimos analizando. Ahora, ojo, la pelota en el horizontal, se salvó el equipo de las improvisadas del segundo gol del partido. Aquí estamos ante un robo de pelota por parte de Priscila Solís, que mantiene la pelota del equipo de Colby. Priscila Solís intenta sorprender sobre portería, deteniendo el cuerpo de Lucía Centeno. Aclorando Priscila, remate de media distancia ahora de Susana Gutiérrez. 2 minutos 23, la pelota suelta, remate arriba, se pierde fuera y sigue sufriendo la defensa del equipo de las improvisadas. No logra sacar la pelota de zona de peligro, presionando arriba el equipo de Colby. ¡Ojo, Alonso! ¡No! Atrás aparece Casey para rechazar. Se viene ahora el equipo de improvisadas. La veo dificilísimo para el equipo de las improvisadas en este instante. En redes sociales, cuando vengan las chicas, siempre se ponen fans ahí a comentar al respecto. Sí, es bastante fan. Un saludo para nuestro querido compañero de Atlética de Deportes, Daniel Calderón, que es el que hace las estadísticas para esta Copa Chinao. Y nos tiene al tanto. Y estimado, sí. Correcto. Está sufriendo porque le toca jugar contra el equipo Colby Balones, Atlética de Deportes. Ah, está rudo ese partido, sí. También.
pero la rota se ha ido para el nuevo variante. En el equipo coach está ingresando Lizeth Herrera. Ya le da un paro. Somos número uno en ingeniería deportiva. Estadio Sox, el mejor césped artificial para sus canchas deportivas y jardines. Además, le ofrecemos luces, butacas y mucho más. Búsquenos en Facebook como Stadium Sox. Y el remate, la pelota se pierde totalmente desviada. Sigue manejando el partido el equipo de Góndiras, improvisada, tratando de hacer algo por su causa. La pelota que no llega ni al medio campo. Esta Navidad, Colby te regala premios instantáneos. Recarga 2,000 o más y activa el código en la app Colby. Además, si recargas 3,000, te damos WhatsApp gratis por un mes. 4 minutos. Sigue el juego, sigue 1-0. Parejísimo el marcador. Pero tirando más así, es más posible que caiga el segundo gol de Colby. No veo las improvisadas. Acá hay un robo de pelota y una falta que marca Ramón Luis y va a cobrarse tiro libre. Mucha presión, de 2-2 está marcando. Está presionando bien el equipo Colby. Cuando aquí viene el remate del tiro libre, aparece atrás Casey para rechazar. Vemos claramente un 4-4-3-3. Entre los dos equipos juntos. Sí, sí. Bueno, ni siquiera llegamos a esto con los dos equipos. Último segundo del partido, últimas posibilidades para las chicas improvisadas. 5 minutos en cualquier momento. Pita Ramón Luis Méndez. Cuando estamos ya 5 minutos, el tiempo. El tiempo se acabó y la victoria le sonríe al equipo Colby. Aquí está el marcador final. 1-0 gana el equipo Colby a las improvisadas al finalizar el tiempo de Colby. Aquí tenemos la tabla de posiciones. Colby suma su 5º punto con una diferencia de más 1 jugados. Ella está en la final, tiene 4 puntos con una diferencia también de 1. Las chicas de Teletica con 3 puntos, 5 en la diferencia. Chica Fusión 2 con menos 6. Y las improvisadas con apenas 1 punto y menos 1. Tenemos final, señoras y señores. Tenemos ya final de fútbol femenino para el próximo jueves. Las chicas Colby contra las chicas jugados. Correcto, Juanca. Y bueno, las chicas jugados se fueron muy rápido, pero así está el director técnico. Y por aquí tengo a Yasmin. Yasmin, felicidades. Un partido bien difícil. Muy difícil, pero gracias a Dios. La honra a él, la gloria a él. Un saludo a mi familia, gracias a mi familia, a las compañeras y a todos los que me conocen. Vamos con todo ese albergue en casa de Pan. Saludos a todos, entonces. No, aquí veo cabizbajo en estos momentos a Guadal, que definitivamente fue el entrenador, casi le da un paro cardíaco el día de hoy, pero todo bien. Sí, no, gracias a Dios, agradecerle a la producción de haber invitado al equipo de las Toreras. Hicimos nuestro máximo esfuerzo, pero bueno, eso es lo que tenía Dios preparado para nosotros, y desearle lo mejor al grupo Colby y al equipo de jugadores. No, definitivamente, pues, muchísimas gracias por participar. Así es, vamos para adelante, esperamos el otro año estar aquí.